Hola, 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 ahora sí, hola queridos amigos de Expoarte, muy buenas noches, espero que todas y todos estén muy bien. Nos disculpamos por el pequeño atraso que tuvimos, hay unas cuestiones técnicas, ¿verdad? Y siempre cuando las cuestiones son en vivo cuesta un montón, tenemos algunos inconvenientes ahí con ciertas transmisiones, pero de ahí, antes que nada, darles las gracias a todos. Hoy tengo el privilegio de compartir con estas dos bellas damas. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas noches, Jonathan, y a todas las personas que se están conectando el día de hoy para una entrevista más y conocer más del mundo de las reinas de belleza acá en la revista digital de Expoarte CR. Para mí es un privilegio estar acá compartiendo con una excelente invitada que tenemos hoy. Ella es Tabata Chávez. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Me siento muy ansiosa de estarles contando un poquito de mí. Un saludo también a todos los que se están conectando y nos están viendo el día de hoy. Excelente, Tabata. Bueno, nos espera una noche muy bonita para conocer un poquito más acerca del mundo de los certámenes de belleza y conocer, por supuesto, acerca de vos y de tus procesos. Quisiera tal vez que nos comentes un poco acerca de vos, una reseña de quién es Tabata Chávez. Una pregunta muy difícil, ¿eh? Creo que Tata es una persona muy versátil, no sé, súper trabajadora. Ella siempre vela por los demás antes que ella misma. Y no, apoyo 100% amistades y todo lo que, no sé, ella es prácticamente puro amor. Y ahorita, ¿qué haces, Tata? Contanos, bueno, si puedes decirnos tu edad o contanos un poquito a qué te dedicas, si estás estudiando, si estás trabajando o si estás actualmente en algún proceso de reinado. Claro, no, bueno, voy a empezar con eso de los reinados. Actualmente no estoy ni participando, ni creo que por la mente aún no me ha pasado volver de mundo, porque relativamente yo lo veo como un mundo, es un mundo donde tienes que no solo ser bonita, sino inteligente, ser muy caritativa. Y eso es muy difícil, hay que dar mucho tiempo de uno. Y por el momento, gracias a Dios, tengo un trabajito fijo. Estoy actualmente laborando. Llevo varios cursos. Actualmente soy manicurista profesional. Y no, trabajando en mí, en mi persona, digamos. Súper, Básicamente, pues sería eso. qué importante eso porque yo creo que muchas mujeres nos olvidamos de nosotras mismas en alguna faceta de nuestras vidas, en algún proceso que estemos llevando, tal vez posterior a una ruptura o al finalizar un trabajo o en algún cambio que tal vez atravesamos. Nos olvidamos de nosotras y tenemos que llegar a ese amor propio y a ese empoderamiento que las mujeres necesitamos recordarnos, que somos muy Claro, valiosas. Y qué bonito claro eso, me que sí. encanta que estés con las uñas, todo trabajo de belleza es, bueno, realmente una parte integral, me parece, para nosotras las mujeres. Y me encanta porque, bueno, yo también estoy por ahí en esa área, yo soy maquillista profesional, entonces, excelente. Ay, qué bueno. Nos podemos unir ya. Claro que sí, claro que sí. Sí. Mira, y contame un poquito qué fue lo que te impulsó a ingresar en esto de los certámenes de belleza. Wow, honestamente, mentiría que era mi sueño desde pequeña. O sea, honestamente, yo no pensaba en ser reina de belleza. De hecho, no me llamaba nada la atención ser modelo ni nada de eso. La que me impulsó y relativamente le doy gracias es a mi hermana mayor. Ella, tuve un pequeño accidente, saliendo del colegio. Y se me bajó totalmente la autoestima, no por educación ni nada de eso, nada educativo, digamos, sino
porque me hacía mucho bullying. Sufrí mucho bullying en el colegio, de tal grado que llegué a dar al hospital, básicamente mi hermana ayudándome en el proceso. Ella me inscribió en mi primer certamen de belleza, pero el certamen ya había iniciado, o sea, yo ingresé a la mitad del certamen. Entonces, básicamente que fue, o sea, no sabía ni siquiera andar en tacones y fue muy bonito, me gustó. Sí, recuerdo que mi primer certamen claramente no gané, no sabía nada, Suele pasar. pero fue muy enriquecedor, la verdad. A pesar de que entré como a mitad del certamen, ya iban terminando las chicas ya con full pasarela, full opening y todo lo demás, yo honestamente súper perdida. Pero no, aprendí muchísimo, me llamó muchísimo la atención y me encantó. Relativamente me encantó. Entonces yo dije, bueno, en mi próximo certamen me meto desde un principio y así fue. Y gracias a Dios me fue súper bien y gané. Ay, Este, contanos, esto estamos jugando. cuáles fueron esos certámenes? Contanos un poquito Ah, y tu claro. El experiencia. primero fue Miss Teen. Creo que sí, Miss Teen. Es que estamos hablando de ya, voy a cumplir aproximadamente 8 años. 8 años de Claro. primer certamen, casi. Entonces, wow, recordarme un poquito, sí me recuerdo que era Miss Teen. Y el segundo fue Miss Global Beauty, que ese sí lo gané. Fue en el 2014. Súper bien, mira, Y aquí eso, eso. a Jonathan nos Sí, presenta. Jonathan, ahí conocí a Jonathan y todo en este mundo. La verdad es que un gran amigo. Pero sí, ahora viendo esa foto, ay, tan lindo. El que siempre me acompañó fue mi hermano. Mi hermano siempre estuvo ahí. Bueno, yo soy la menor de tres en total. Soy la La menor. comiche, muy bien. Sí, la cumiche. Bueno, mi hermana, como ya está casada y todo lo demás, ella me inscribió, pero no me pudo acompañar, solo en las galas finales, ella estaba apoyándome. Pero en todo el proceso y todo, fue mi hermano, honestamente, él me acompañaba en todo, me ayudaba con el vestuario, me ayudaba con el peinado y todo lo demás, ya era yo. Qué bien, qué Sí, bonito ese apoyo de la la verdad es familia. que sí, sentir mucho apoyo a la familia, mi mamá también me apoyaba, mi papá también. Bueno, mi papá era el que me llevaba a todos los lugares y mi mamá también, ahí siempre pendiente, ayudándome con los vestidos y todo lo demás. Hace poco, en el 2018, me volví, como dicen, a mandar al agua. Ese Claro. era un certamen pequeñito, estaban iniciando como organización y como todo lo que conlleva un reinado y todo. No gané, no gané, pero igual, yo me sentí bien. O sea, para mí el ganar no es como tengo que ganar. No, no, o sea, me gustó porque igual viví otra nueva experiencia. Para mí cada certamen fue una experiencia muy bonita. Y la verdad siempre lo he disfrutado, disfruto mucho hacer fotos. Últimamente sí, debo confesarlo, me he alejado de todo eso. No tengo tiempo por el trabajo y porque he estudiado, me he dedicado más a mí. Entonces, sí, no he tenido tanto tiempo como lo tenía antes. Pero igual si me da uno, o sea, si hay otra oportunidad de un certamen o algo así, tal vez lo pensaría. Pensaría, Pues pero sí. qué bonito todo esto que nos contás, porque aunque vos decís que ya ha pasado un buen tiempo, son experiencias de vida que no se olvidan, son momentos Claro. maravillosos donde uno aprende, como vos decís, hay un crecimiento también, ¿verdad? O sea, son experiencias mágicas y qué bonito que te acompañe tu familia, porque a veces no suele pasar. He conocido chicas que han pasado por estos procesos de certámenes, inclusive ya en categorías señoras, y nos cuentan, bueno, no cuento con el apoyo de mi esposo, pero es mi sueño y quiero estar. Entonces, también es muy importante hacer
lo que a uno le sienta bien, ¿verdad? Entonces creo que uno debe seguir su corazón y como decís vos, tal vez no fue tu sueño desde chiquita, como pues a muchas les pasa, pero lo más importante es que una vez que se te dio la oportunidad, lo tomaste y como decís, bueno, el primero no saliste ganadora, pero en el segundo ya lo diste todo y ahí se ve un poco el fruto de tu trabajo y tu esfuerzo. Qué lindo. Sí. Yo, Realmente, bueno, yo, dale, Jonathan. bueno, yo quiero comentar algo. Bueno, realmente yo recuerdo, yo tuve el privilegio de conocer a Tabata, ¿verdad? En sus inicios y ver el crecimiento. Nosotros llegamos ahora y para muchas personas es la idea del programa, ¿verdad? De llegar y ver esos procesos. Ahora nosotros estamos viendo las fotos y, uy, vea esos tiempos. Ve Conocí aquí, ve gente allá. lindísima. Sí. No, y ver la evolución, realmente qué lindo ver ese crecimiento que a veces cuando una chica está comenzando lo que es modelaje, llegar y tal vez ese sueño, pero ver lo que hay detrás, para ver lo que hay realmente detrás, ver eso que dice uno, y ¿qué pasó? Bueno, les cuento, les cuento. Tabata, y cuando yo la conocí, era una súper artista, aquí la vemos, ¿verdad? Contanos un poquito de esta imagen, Tabata. Sí, bueno, claro está, no era mi sueño ser Miss ni Reina de Belleza. Mi sueño era Juegos Olímpicos, ser gimnasta a nivel mundial o centroamericana. Ese siempre fue mi sueño. Sí competí en Juegos Nacionales por bastantes años, gracias a Dios, con los primeros tres lugares. Esa foto en específico fue mi último campeonato, me retiré con un tercer lugar. Wow, me vienen las lagrimitas porque relativamente gimnasia rítmica para mí me cambió la vida. Literal, o sea, me enseñó muchísima disciplina, que también eso le ayudó, o sea, me ayudó con los certámenes de belleza. Bueno, eso ya me quedó así como inculcado, la disciplina, ser responsable, igual, siempre caritativa. ¿Qué más? No sé, y el ganar no lo es todo, digamos, gracias al deporte. Por eso, para mí, el no haber ganado el primero y ahora, ya con mis 22 años, en el 2018, tirarme otra vez a ser reina y no ganar. Para mí no fue como, ay, no, eso, no, la verdad es que para mí ganar o perder no es lo todo, o sea, yo me llevo muchísimas experiencias, siempre conozco gente de corazón, gente increíble, demasiado profesional y yo eso es lo que más agradezco de todo, ya sea gimnasia, ya sea reinados. Creo que hay gente hermosa y talentosa y wow, de verdad, siempre, siempre eso es lo que me llena, conocer gente, gente buena y la verdad. Y gente como Jonathan, wow, o sea, son amistades desde años, llevamos que 8 años, 8 años de conocernos Sí, casi. toda peque la conocí yo. Sí, relativamente tenía 18 años. Y ahora tengo 25 años. Sí, No, pero súper relativamente. bien. Me encanta todo esto que contás y qué bonito la gimnasia. A mí siempre me llamó la atención. Vos sabés que, bueno, en el colegio lo intenté y sí estuve como en un grupo de gimnasia que teníamos y logré hacer algunas rutinas. Y fue lindísimo, es una experiencia maravillosa, no como para competir en juegos nacionales ni nada similar, pero como decís vos, inculca muchísima disciplina, muchísima responsabilidad y te abre mucho, digamos, el horizonte de muchas cosas Sí, en la vida, ¿verdad? eso es Pero cierto. qué bonito y combinando, digamos, como esa fineza, esa elegancia que transmiten las gimnastas, llevarlo a los certámenes. Creo que tal vez por ahí algo te ayudó. Sí, tal vez. Bueno, en ese entonces practicaba demasiado, entrenaba demasiado. Era súper delgada, súper. Ahora veo fotos y yo digo, wow, qué delgada, tonificada estaba. Bueno, ya me retiré,
de la gimnasia por cuestiones de, bueno, en Juegos Nacionales es por mi edad, ya Juegos Nacionales llegan hasta los 19 años, si no me equivoco, o 18 lo habían recortado. Entonces yo creo que ya para Juegos Nacionales ya no. Y campeonatos, no, ya uno, entre más, como dicen, más viejillo, o sea, no estoy vieja, pero ya no es como el mismo rendimiento, ya hay otras prioridades, el trabajo, el tiempo, el factor tiempo, es increíble cómo afecta, afecta Claro. muchísimo ya cuando uno, si tiene prioridades, responsabilidades, sí afecta mucho seguir entrenando, pero ahí uno saca un ratito para retomar más o menos donde uno había quedado. Y sí, Y gimnasia hice aproximadamente como 10 años. 10 años y claro. luego hice como 4 años siendo entrenadora de gimnasia. Entonces Qué me retiré, bonito. sí, me retiré como entrenadora, básicamente. Pero súper bien, me encanta esa trayectoria que has recorrido. Y hablando un poquito de todo esto, con todos esos aprendizajes y disciplinas diferentes, ¿verdad? ¿Cómo fue ese cambio de tu primer certamen? Porque si estabas en Miss Teen, después pasaste a este otro donde lo ganaste, ese que dijiste, sí, Global Beauty lo gané. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Sentís que hubo un cambio? Por ejemplo, ¿te sentías más madura? Como ya conociste un poco cómo era el proceso, decidiste como, no sé, practicar más. Contame un poquito qué fue lo que pasó, qué fue lo que vos sentiste que te permitió ganar esa corona. Claro, bueno, principalmente mi espíritu competitivo. Sí, Por supuesto. debo ser honesta, la competencia claramente sana conmigo misma. Yo dije, me gustó, voy a practicar más. De hecho, sí, me dedicaba a practicar más tiempo en mi casa con tacones y relativamente empecé pequeñitos y luego fui agregándole tamaño y dije, vamos, sí. Y empezar a entrenar, lo tomé como un entrenamiento relativamente. Y así fue. También cambié muchísimo mi mentalidad porque yo entré y yo dije, bueno, a lo que salga, ¿verdad? Porque uno no sabía relativamente a qué conllevaba el certamen de belleza. Luego escuché que, bueno, ser reina de belleza también ayudaba a obras sociales como esto, el hogar para adulto mayor y todos los Encinais y cosas así. Eso siempre, desde pequeña, eso sí, desde pequeña, eso sí, siempre me ha gustado ayudar a los que lo necesitan. Entonces yo dije, wow, tengo que poner mi empeño y sí quería como aportar mi granito de arena en esos lugares para que la gente apoyara más. Y también, no sé, yo dije, puedo ganar una corona. Me sentía ya preparada psicológicamente. Yo dije, yo creo que ya es hora, ya tengo la experiencia, ya sé a lo que voy. Pero igual, sí iba con la mentalidad de ganar, pero también estaba muy consciente de que habían chicas muchísimo más altas que yo, mucho más guapas que yo, o sea, era de todo. Y yo simplemente creí en mí. Eso yo creo que es la receta de todo, creer en uno mismo, dar todo Creer. lo mejor y como dicen, creérsela. Claro. Muchas veces en actividades como modelo, sí me sentí un poquillo humillada, como dicen, porque para nadie es un secreto, yo no mido 1,75, yo mido lo mucho 1,60. Soy muy bajita y muy delgada. Entonces, cuando hacíamos actividades como pasarelas para X tienda o para X diseñador nacional, era muy incómodo porque a veces decían, es que ella no me sirve porque es pequeña. Entonces también manejé mucho eso
que yo dije, no puede seguir haciendo así, o sea, eso no me puede detener. Así que sí tuve que cambiar mucho mentalmente, creérmela, creérmela, era Claro. lo que siempre me decía al espejo, yo, vamos, tú puedes, tú te la crees, usted es toda una reina de belleza, aunque no me diera 1,75, ¿verdad? Pero Pero sí digamos, fue muy difícil. yo he visto tu desempeño, Tabata, y realmente la calidad que tienes vos a la hora de posar y hacer las fotos es increíble. Realmente, bueno, ahí eres demasiado carga, incluso he tenido el placer de que me hayas ayudado en varias clases como profesora de pasarela, que eso no lo sabe la gente, no se lo hemos dicho, pero sí nos has colaborado como profesora de pasarela y el estilo y eso y la actitud, vos tenés una actitud muy linda, que es lo más importante. Ahora han Sí. cambiado mucho los tiempos, a como cuando vos estabas iniciando, y son algunos añitos atrás, pero ver ese cambio, ver eso tan bonito, ver que realmente nada te detuvo, ni que tal vez eras muy delgadita o tu altura y nada de eso. Más bien, yo siento que era como puro fuego, ¿verdad? Porque simple y sencillamente Sí, aquí muy voy bien. con Eso me todo y motivó quítese que demasiado. voy. Sí, de hecho, la mentalidad cambió. O sea, al tanto repetírmelo que yo podía llegar al nivel de mis compañeras que eran altísimas y guapas y todo lo demás, creo que nunca se vio la diferencia de tamaño con respecto a la actitud. Creo que, y así es en toda la vida, yo creo que para la vida hay que tener una buena actitud, a pesar de que usted tenga el problema más grande. Creo que si tú no tienes una buena actitud, nunca vas a llegar a lograr tu objetivo, sea lo que sea, sea tu proyecto de vida, sea tu trabajo, sea crecimiento personal. Si tú no, como digo yo, si tú no te la crees, creo que nadie se la va a creer por usted. Así Entonces, es. eso básicamente que también me ayudó mi hermano y me decía, usted puede, usted es bonita, aproveche que usted es flaca, no importa, ahí vamos a intentar mejorar más la pasarela y todo. Él también me motivó demasiado para seguir y dicho y hecho, yo creo que lo que gané fue actitud, una actitud ya como de, no. Estamos en un certamen de belleza y quiero dar todo lo mejor. Entonces aprendí también a posar, porque eso, Jonathan, yo creo que no sé si se acuerda, pero no sabía posar. No sabía posar, o sea, aunque uno diga, ¿cómo? Simplemente te paras ahí de frente y te toman fotos. No, eso es todo un trabajo, es una ciencia. Eso lleva práctica y fallo y error, o sea, es demasiado complicado. Sí, pero vos Y no, sabes en realidad, que nada mejor que hacerlo en compañía de un buen fotógrafo y que el fotógrafo también te diga, estás posando mal, ese no es tu ángulo, explota tal ángulo, tal vez esto te funcione, eso también le ayuda a uno. Jonathan muchas veces me corrigió eso porque relativamente uno entra en ese mundo, como digo yo, y no sabe ni posar, o sea, aparte de no saber caminar, no saber posar en una cámara es súper complicado. O sea, y verte en las primeras fotos y ahora verse ya, y uno dice, wow, en serio, es otra persona. En serio que sí, en serio que sí. sí, yo creo que es Pero importante la ayuda que dan los fotógrafos, ¿verdad? Y sí. conforme vos misma vas atravesando, inclusive dentro del mismo certamen, vos ves que hay un antes y un después. Cuando vos iniciaste y cuando Sí. vos finalizás, realmente hay cambios importantes y eso es también parte de lo bonito de los certámenes. Hay algo que vos comentabas, Tabata, que me parece muy interesante porque yo creo que a muchas de las chicas que hemos participado en certámenes de belleza, volvemos a ver al lado, ¿verdad? Siempre andamos viendo a la competencia, uy, esta chica es más alta que yo, uy, esta tiene un piernón, esa tiene un pelazo, ¿verdad? Entonces, a veces nos enfocamos o nos concentramos en ese tipo de detalles y mira,
A mí me ha tocado pasar eso, que tal vez uno no se está dando cuenta que la competencia de una es una misma, porque ellas pueden ser muy hermosas, pero al final la percepción que tenga el jurado y demás pueda ir a favor de uno y uno pensando en las otras. Y como decís vos, no, o sea, hay que creérsela, realmente es importante eso, porque como decís vos, si uno no cree en uno mismo, ¿quién lo va a hacer? Y si uno cree en uno mismo, uno lo proyecta. Entonces, eso es lo que termina viendo el jurado y que al final creo que encierra la mejor actitud que puedes tener en un certamen. Así que me encanta que hayas pasado Sí, todo este sí. proceso. Y antes de continuar, acá vamos a una parte de comerciales. ¿Qué les parece? Pero ya regresamos. Es un corte muy breve. Sí. Sí, igualmente todos los amigos que están viendo la transmisión, si quieren, tienen alguna pregunta, cualquier cosita, ahí tenemos la cajita, ¿verdad? Para que nos den sus comentarios, que muy pronto lo vamos a leer si nos ponen ahí los queridos amigos. Saludos también. Correcto, correcto. Sí. Aquí siempre es verano. ¿Te gusta la locución? ¿Te gusta la locución? Una de tus metas es ser presentador. Una de tus metas es Expoarte CR, es una revista audiovisual, que genera contenido en español a nivel internacional. Y está abriendo nuevas oportunidades. No se requiere experiencia, solo una excelente actitud. Contáctenos al WhatsApp 88 39 63 18 o al correo electrónico expoartecr@gmail.com. Bueno, gente, regresamos nuevamente. Le damos muchas gracias a todos nuestros patrocinadores, las personas que creen en nosotros, que están siempre apoyándonos, siempre están ahí ayudándonos y creciendo. Bueno, aquí tenemos un comentario ya. Vamos a ver qué dice Sandra Obando Marín, viendo el video. Excelente, saludos, Sandra. Saludos, es mi primo. Yo tengo una preguntita. ¿Es tu prima? Bueno, y qué bueno. Sí. Bueno, ahí. Apoyo de la familia. Ay, sí. Más bien tenemos que compartir todos. Ahorita que hablamos de familia, estabas hablando del apoyo de tu hermano. Bueno, yo conozco un poco lo que es la trayectoria, ¿verdad? El apoyo de tu hermano tan importante. Y de hecho yo creo que por ahí está la transmisión, ahorita seguramente nos manda un mensaje. Contanos, ¿qué tan importante o quiénes han sido las personas que te han apoyado? Que te han apoyado en tu proceso de reina y todo eso. Wow, para mí yo creo que sin duda mi familia ha sido mi gran pilar en todo esto, sea el deporte, sea certámenes de belleza, sea lo que sea, mi familia siempre está ahí, así que para mí es sumamente importante. Yo no me imagino, digamos, sin el apoyo de mi familia,
relativamente los amo. Sí, los amo muchísimo. No, relativamente sí, sí es muy importante y no sé, le doy gracias a Dios por ellos, porque sin ellos no sería yo creo que la persona que soy, porque ellos siempre, aunque tengo una locura en mente de ser gimnasia, de ser Miss Costa Rica en un futuro, ellos yo creo que me apoyarían al mil. Hay que soñar, y qué bonito que la familia nos acompañe en perseguir esos sueños. De hecho, aquí está tu hermano, Chávez Stewart, hermosa, hermanita linda. Ay, qué bonito. Vamos a ver, acá tenemos a Angie Fallas Calvo. ¿Cómo ha sido el proceso ahora en tiempos de pandemia? Bueno, es que nos decías que no estás llevando ningún certamen, pero ahorita que estás en pandemia, ¿cómo has sobrellevado este tiempo ya en tu vida cotidiana? Bueno, en mi vida cotidiana, principalmente no hice cuarentena como tal, porque gracias a Dios estoy en una empresa donde es fundamental. Somos una distribuidora farmacéutica, así que gracias a Dios tuve que ir a la oficina. Fue muy complicado porque ver a todo el mundo en casa y yo saliendo, exponiendo a mi familia, fue muy complicado, muy difícil, porque sentía la responsabilidad, si algo les llegara a pasar, igual yo full medidas sanitarias, pero sí era muy fuerte el tema, porque era la única que yo tenía que salir a las calles, bueno, a las calles no, a la oficina, para trabajar y demás, y fue muy complicado. Efectivamente, no estoy haciendo nada, ningún certamen de belleza, entonces por la pandemia, pues no me afectó en ese ámbito. Sí, antes de la pandemia ya no hacía fotos, ya, bueno, estamos hablando que desde el 2018 ya no estoy en certámenes de belleza. Creo que es más que todo por factor tiempo, no por pandemia. Ahorita estoy como con muchos proyectos personales, entonces sí tengo como, no sé, mi tiempo es contado. Así que no. Claro, te has concentrado bastante en el trabajo y qué importante eso, ¿verdad? Como vos decís, en la industria farmacéutica es donde más bien se ha estado bastante activo, así que es importante todo eso que vos comentás, que bueno, por dicha no has estado en un proceso de certamen, que muchos han tenido que frenar sus procesos, sus certámenes, han tenido que postergarse, o en muchos casos, lo he visto en procesos de mis universo país, ¿verdad?, que han tenido que designar reinas, una virreina de otro año, porque la pandemia no permitió hacer certamen. Creo que eso pues también es algo muy responsable realmente y nos permite seguir en todos los lineamientos. Por ejemplo, el último Miss Universo fue realmente muy protocolario en temas de salud. La gente siempre con distancia, las chicas se hacían pruebas, creo que cada día o cada 2 días, no lo recuerdo. Entonces era realmente muy, muy estricto. Y así debe ser. Entonces, qué dicha pues que te mantuviste trabajando, ¿verdad? Porque sí, el estar trabajando, el tener la mente ocupada en estos tiempos de pandemia es súper importante. Yo me quería preguntar, bueno, mira, aquí genial, porque a veces yo veo que en los certámenes de belleza, la primera finalista y la segunda finalista pasaron a la historia. Digamos, si no tienen como más actitud, como lo estábamos hablando anteriormente, si no tienen más actitud, pasan a la historia. O sea, nadie se recuerdan de ellas. Y me parece genial que más bien utilicen esos lugares para, ahora que están en pandemia, para mandarlas a representar el país. Es muy importante y es una oportunidad que, wow, más de una estaría logrando su sueño. Bueno, usted muy carga, fijo, lo haría muy bien. Vea, ahora tenemos un montón de comentarios, y como los comentarios son muy importantes, vamos a ver por dónde íbamos. Creo que íbamos por acá. Maris, a ver, dice María del Rocío Marín Meses, dice, mi hermosa reina, te amamos, papillo.
Ah, mi mamá. Hola, mami. Qué linda. Melania Cedeño, que fue una de nuestras reinas invitadas hace unos cuantos días, dice: Bella, un abrazo, éxitos a todos con sus nuevos proyectos. Dice Valeria Ah, un Cabra saludo, gracias. Blanco: Qué buena vibra, qué bonito. Kimberly Chávez Marín: Tavi, la queremos ver en pasarelas otra vez. Ahí te están Sí, incentivando. ella era la que siempre me dijo que antes de los certámenes de belleza y ella matricularme en el certamen, ella me decía, ¿por qué no modelas Avon? O eres delgada, deberías de aprovechar eso, explótalo, ¿por qué no te metes a Teletica en ese entonces, a Teletica y haces recreo grande? Ella siempre, siempre me quiso como meter eso y yo, nada, nah. Seguí con el Impulsándote. deporte. Sí, Pero no, ella me impulsó qué demasiado. bueno. Vamos a seguir con Yenori Lucía. Yenori Lucía dice: Hola, Jonathan Rojas Siles, saludos a todos. Excelente tema. Vamos a ver, Noé López, hermosa Tabata. Ay, hola, saludos, hace tiempo. Ella Besitos. también es reina, ¿verdad? Sí, De la conozco contemporánea tuya. desde el colegio la Imagínate. conozco. Hay una increíble persona, ¿verdad? No, besitos. Qué bonito. Bueno, yo quería preguntarte también porque me da la inquietud. ¿Vos tuviste el proceso de un certamen al inicio que no quedaste? Porque bueno, igual dijiste muchas cosas, era el primero, entraste como a mitad de camino. Luego en el segundo lo lograste, saliste con una corona, que es bueno, lo anhelado, ¿verdad? Siempre que uno ingresa a un certamen de belleza, pero tuviste la experiencia de pasar un tercer certamen y ahí ya no obtuviste la corona. Contame cómo viviste esa experiencia. Vos decías, bueno, al final no importa si no gané, porque vos trabajás mucho a nivel de esa actitud, ¿verdad? Esa actitud ganadora que no siempre se gana y eso está muy bien, se aprende, es lo importante. Pero ¿cómo viviste vos esa experiencia? ¿Cómo Correcto. sentiste ese cambio? Contanos. Ok, en mi primer certamen, sí, bueno, de venir de un mundo de competencia, que era la gimnasia, aún no se me había quitado como ese chip, como dicen, yo quedé como en shock. No ganar, yo fui como, no me llamaron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Pero fue como un momento donde yo dije, no entiendo, no entiendo, no me llamaron, no entiendo, porque da la casualidad que en ese certamen de belleza premiaban como mejor rostro, pasarela, ay, ya no me acuerdo qué más otras cosas, pero premiaban mucho, recibí dos premiecitos de mejor rostro y no me acuerdo el otro. Qué pena, pero no me acuerdo. Mejor Sí, ya rostro, ha eso sí pasado me acuerdo. tiempo. Ah. Sí, ha pasado demasiado tiempo, pero yo dije, qué raro, solo me dieron este premio, pero bueno, tal vez a la próxima. Entonces, sí, debo confesar que fue muy impactante el primero no ganar, porque, repito, el chip de una deportista, uno siempre da todo lo mejor. Lo que pasa es que yo di todo lo mejor en esa misma noche. No sabía que se tenía que dar desde el De día antes. uno. Entonces yo dije, ah, ya entiendo, ya entiendo. En el Súper. segundo, ya igual, tenía como un poquito el chip de vamos con todo, voy a ganar. Y en el último, cuando no gané, sí vi una fuerte madurez en mí. Al ver a mis compañeras muy decepcionadas, enojadas, porque relativamente un certamen de belleza no es color de rosa, o sea, hay de todo. Así que mis compañeras estaban muy molestas, algunas, otras estaban muy tristes, y relativamente yo era como la rarita, yo era con paz, y yo, ah, todo bien, ay, chicas, pero nos conocimos, somos amigas. Vamos, eso no es importante. Entonces ellas decían, no, es que yo quería ganar, es que, y yo, sí, pero
no sé, están jóvenes, pueden meterse a otro. Porque en esa categoría, sí había chicas más jóvenes que yo. Yo tenía 22. Entonces yo, vamos, chicas, ustedes están jóvenes, pueden meterse a otro. Y así, como que fui como, más bien yo les daba apoyo. Les daba muchísimo apoyo, pero ellas estaban súper furiosas y todo lo demás. Y yo, qué raro, o sea, la verdad, el no ganar nunca me afectó. Yo simplemente decía, bueno, conocí más gente. Qué bien que lo que bien se aprende nunca se olvida. Así que yo dije, ah, sigo con el estilo de saber manejar los tacones, posar, caminar, hablar. Yo dije, bueno, la verdad es que es parte de la experiencia. No ganar. Igual yo sabía que no le había dedicado también tanto tiempo. Creo que un certamen de belleza para usted ganar es como en la vida. Si usted no le dedica tiempo, si usted no le dedica pasión y demás, no hay como resultados favorecedores. Porque trabajaba, o sea, yo me metí a un certamen que yo trabajaba y también tenía ese gusanito en mi mente. Yo, si gano, tengo que ir a un internacional, pedir trabajo, pedir permiso en el trabajo, claro, que es algo de temas mayores. Entonces, también yo creo que parte de mi actitud era, no gane, no gane. Relativamente, debo confesar. Sí, yo a veces me saboteaba porque yo decía, es que estoy empezando en un trabajo. Claro. Y creo que en un certamen de belleza, ¿en dónde tenía la cabeza? ¿En qué momento yo me metí en esto? Porque si yo decía pedir permiso en el trabajo, son cosas ya de responsabilidad, uno no puede estar faltando porque hoy no quiero ir, o sea, ya es un tema mayor. Y yo decía, no puedo, si llego a ganar, no puedo, ir a un internacional, entonces sería como muy irónico y le estoy quitando la posibilidad a una chica que sí pueda. O sea, sí, me saboteaba que tal vez a nivel. Vaya a poner como más empeño y que tenga su enfoque en eso, porque si vos estás trabajando, el trabajo, correcto, también es muy importante y hay prioridades en la vida y uno tiene que ir evaluando, correcto, cuáles son tus prioridades, porque en una faceta, en algún momento de tu vida, puedes decir, sí, ahorita quiero el certamen y lo doy todo, y como pasó en su momento, lograste ganar. Ya después, como decís, tenías un trabajo, tenías más responsabilidades, y eso es muy importante, también significa madurez. Por ahí vi en los comentarios que te estaban diciendo, creo que fue tu hermano y alguien más, que eras fotogénica y pasarela, y el rostro también, por ahí. Ah, esos bueno, fueron los muchas gracias a mi familia, porque ellos súper apuntadito. Yo es que ya pasa mucho tiempo, la verdad es que lo único que me llevo no fueron los premios, fueron la experiencia. Cambié, siento que los reinados te fortalecen psicológicamente, te fortalecen emocionalmente, porque como dije anteriormente, el mundo de la belleza y los reinados no es un mundo de color de rosa. Tú tienes que estar segura 100% de todo tu cuerpo, de toda tu mente, porque pueden jugarte malas pasadas. Como claro, dije anteriormente, yo me enfocaba en mis compañeras, que mis compañeras eran más guapas que yo, eran más altas, tenían toda la posibilidad, hablaban muchísimos idiomas o eran súper profesionales. Y yo decía, ¿en qué mundo yo voy a superar eso? Muchas ¿En qué veces momento me metí aquí? Como, ¿en qué momento me metí? Pero ya, me identifico. Como dije, mi actitud fue la que, yo creo que ella fue la que ganó. Ella ganó relativamente, porque inclusive sí me acuerdo, o sea, fue como un trauma, porque la última pregunta para ser oficialmente reina, mi pregunta fue como, ¿qué opinaba yo del vientre de alquiler? O sea, todas le preguntaron como, ¿qué prefieres? ¿Cirugía plástica o ser natural? ¿O para ti qué es el significado de la belleza? Cosas muy relativas.
Pero mi pregunta yo la sentí como muy, si dices algo, te puedo matar. Sí. Y yo, oh my God, o sea, había, en el jurado habían personas de todos los géneros, de todos los gustos sexuales y demás, y yo decía, oh por Dios, ¿qué digo? ¿Qué digo? Y en menos de una milésima de segundo, o sea, pensar en qué decir y no equivocarse, eso literal, por eso digo, mi actitud fue la que ganó, porque ahora yo lo pienso y yo digo, wow, o sea, eso no, fue... Realmente es una pregunta, es una pregunta muy complicada, realmente. Y... fue complicadísima, a todas mis compañeras fueron súper sencillas, cosas casuales de un certamen de belleza, y la mía sí fue como... psh, ¿qué opina? Es difícil cuando te preguntan de política, cuando te preguntan acerca del aborto, cuando te preguntan de esos temas que son un poquito controversiales. A mí en algún momento me dieron una guía y me dijeron, usted tiene que ser honesta en su respuesta, lo que salga del corazón, siempre y cuando usted sea respetuosa de cualquiera de las opiniones que pueda tener la gente, y así vas a salir bien con todo. Entonces, creo que eso es importante aplicarlo. Yo te tengo aquí. Perdón, Mari. Bueno, vamos a leer tenemos un saludito de mi amiga, la actriz de doblaje de Venezuela, Astrid. Ay, qué bueno. Salud desde Caracas. Vea, desde saludos, Venezuela se está viendo. Qué bueno. Hay gente que nos ve de todo el mundo y eso es súper importante. Wow. Quiero hacerte... hay dos preguntas que siempre le hacemos a nuestras reinas cuando las hemos entrevistado y vos no vas a ser la excepción. Así que queríamos preguntarte, la primera pregunta antes de irnos sería, ¿qué consejo le darías a una chica que desee participar en certámenes de belleza? Wow, mi consejo es, hazlo. Si tú lo quieres hacer... Y le voy a dar una frase que mi papá siempre me dice, y papito, te amo si me estás viendo. Él siempre dice, si eso te hace feliz, hazlo. Hazlo con todo el amor, con toda la pasión, con todo tu ser. Si quieren meterse al certamen de belleza, háganlo. Háganlo, la verdad es una experiencia muy bonita. Eso sí, tengan muy, muy claro que el ganar no lo es todo. O sea, ustedes vayan por ser, ayudar a alguien más. Si ganan, que sean esa pequeña voz, denle voz a esas pequeñas personas que tienen proyectos, que tienen microempresas y aún no han surgido porque falta apoyo y demás. Creo que ser reina belleza conlleva más que solo una corona y un título. Eso es apoyo a nivel nacional, internacional, si ganan internacionalmente. Pero sí sean portadoras de razones a seguir. O sea, sean modelos a seguir. No sean de... O sea, si se van a meter, métanse para... ayudar a los demás. No se metan porque quieren ser bonitas. No, yo les aconsejo que se metan de corazón. O sea, porque ser una reina de belleza es para toda la vida. Claro, es una gran responsabilidad. Y si tenés el privilegio de ganar un certamen, realmente es un honor ir a representar a nuestro país ante el mundo en cualquier parte. Y eso es lo bonito. Yo creo que un certamen de belleza es una plataforma que te ayuda a crecer. Creces individualmente, como persona, como mujer. Y la verdad es que te llevas experiencias muy bonitas. Como vos decís, bueno, aunque las otras se molesten o se enojen, yo creo que la mejor actitud es cuando vos decís, gané mucho. Aunque no ganaste la corona, ganaste mucha experiencia, ganaste amistades, conociste desde patrocinadores, empresas varias. Por ejemplo, con Jonathan, aprender, por ejemplo, a posar para las fotografías, aprender pasarela. Todo es una ventana de oportunidades.
Y como decís vos, llegar a ser un modelo a seguir, ¿verdad? Alguien que tenga una voz que permita dar un mensaje importante a una comunidad o a un país entero. Entonces, me encanta, me encantó tu respuesta. Y dentro de esa respuesta, de hecho, aplicaste la última pregunta que siempre le hacemos también a nuestras reinas invitadas, que es que nos dejes una frase. ¿Cuál es esa frase que te llena o que te caracteriza o que te gustaría compartir con alguien más? Y ahí la mencionaste, la frase de tu papá. Entonces, sí, repetínosla de nuevo porque me encantó. Sí. Ay, no, ya se me olvida. No, sí. Si te hace feliz, hazlo. Si te hace feliz. Si te hace feliz, hazlo. Eso es la frase de mi papá. Siempre que uno llegaba y, papi, puedo salir o me voy a meter a gimnasia, ok, si te hace feliz, hazlo. Eso es lo que me decía, papi, voy a una competencia, tranquila, tranquila, el ganándolo todo. También mi papá es muy sabio y la verdad es que tiene muchísimas frases, pero la más que me llena y siempre está ahí en mi cabeza es, si me hace feliz, hazlo. ¡Ay, excelente! Tata, qué lindo compartir con vos. Y tal vez antes de despedirnos, si te gustaría que la gente siga un poco tu proceso, si de repente quisieras participar más adelante en algún otro certamen o quisiera conocer un poquito más de vos y quisieras compartir tus redes sociales, este es el momento. Ok, bueno, he andado un poquillo perdida, perdón, perdón, en serio, perdón. De las redes, mucho trabajo. Últimamente sí, utilizo más Instagram, así que sería Tabata Chávez M en Instagram y Tabata Chávez en Facebook también. Igual voy a intentar no perderme más, sacar un poquito de tiempo, para subir fotos y que vean, y sí, no sé qué me depara el futuro, espero que sean cosas buenas, y con respecto a certámenes de belleza, aún no tengo ninguno así como en mente, más que hay pandemia, entonces como que ahora los certámenes están trabajando de distintas maneras, inclusive he escuchado virtualmente, así que... todavía creo que no, por respecto a la pandemia y todo ese manejo virtual que conlleva mucho tiempo. Claro, tal vez en algún momento cuando ya esté todo un poquito más presencial y haya todo en orden, es que, ¿verdad? Sí, nada más bonito que ser presencial, porque creo que la experiencia más enriquecedora es lo presencial, que ya sea el muchacho que te está entrenando en pasarela, te corrija presencialmente, que tú te veas en el espejo, porque es muy diferente hacerlo en cámara, uno se ve chiquitito, ni siquiera se ve, es muy complicado, la verdad es que más bien felicito a todas las que lo están haciendo virtual, las que están ahorita en un certamen de belleza, a ponerle ganas, y eso sería. Bueno, súper bien. Ahí decía Tavi. Bueno, nosotros llegamos ya. Costa Rica. Sí. Costa Rica. Bueno, Tata, ha sido súper bonito compartir con ustedes. Realmente ha sido maravilloso, chicas. Sí, por aquí tenemos el saludito. Vamos a poner el saludito para que aquí está. Es de tu hermano. Por ahí está. No, Miss Costa Rica, creo que... yo siento que no hay nada imposible, pero en Miss Costa Rica hay un factor que siempre me va a matar, mi estatura divina. Creo que no están aceptando menos de 1.70 m, así que... Vamos a ver si de aquí a allá tal vez cambia, no sé, puede que cambien las cosas de un par de años, esperar, uno no sabe. Sí, de hecho, ustedes saben que... No me agarre tarde, yo sí creo que... En el último Miss Universo participó. Perdón, que no me haya gustado, chica... creo que Miss Costa Rica es hasta los 22. No sé la edad, pero sí en estatura, sí recuerdo que el Miss Universo aceptó a la chica de Australia y esta chica es súper bajita y logró estar inclusive en un top 10. Así que
fue demasiado impactante para mucha gente porque siempre se ha tenido esa idea, ¿verdad? Que si no es muy alta no puede participar. Pero también hay certámenes para todo. Hay certámenes petit, ¿verdad? Que pueden ir chicas que son bellísimas, que tienen todo ese porte y elegancia, pero tal vez no cuentan con la estatura. Y quien quita un quite, y pues sí te permitan ingresar a un Miss Costa Rica si fuera tu anhelo. Pero como decís vos, no hay nada imposible. Si lo podemos crear, sí, sí, esperemos que cambien ahora todo. Así bueno, es. Ahí. Nosotros nos despedimos de mi parte. Muchísimas gracias, chicas. Ha sido un placer. Ha sido un momento muy, muy bonito. Lamentablemente, las demás compañeras que se presentaban el día de hoy tuvieron unos problemas técnicos y no pudimos, pero tuvimos el agradar con Tabata y Mari. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias. Yo me despido y igualmente ustedes, chicas. Sí, un placer, Tabata, por tenerte con igual, nosotros igual, un honor para mí. Muchas gracias. Y a toda la gente que se conectó. Ay, perdón. Tranquila, toda la gente que se conectó, igual muchísimas gracias porque siempre están al pendiente de nuestras entrevistas aquí en la revista digital de Expoarte CR. Tabata. Bueno, chicas, hasta nos vemos y muchísimas gracias. Muy buenas noches. La próxima. Igual. Muchas gracias, de verdad.